Muy buenas chavales, soy Vitroner y estamos aquí en Roblox, concretamente en Heroes Legacy. Mientras esperamos que Shinobi Life 2 pueda volver a Roblox, me he puesto a investigar qué juegos de anime pueden estar bien que estén por aquí también en Roblox y he encontrado este, que me parece bastante chulo. Así que si os parece, vamos a hacer un primer vistazo a cómo jugar a Heroes Legacy. Yo os lo recomiendo, ya lo he probado un poco y me parece que está bastante guapo. Pues a ver, lo primero antes de darle a play, tenemos que seleccionar nuestro Kirk, nuestro poder, y fíjate que también va con spins. Seguramente si has jugado ya a Shinobi Life 2, esto de tirar spins te sonará bastante. Bueno, yo ahora mismo, como podéis ver, no tengo ningún spin. Tenemos de tipo normal, de poco común y los raros. Supongo que, y aquí tenemos los tipos de Kirks o de poderes. Ya veis, estos son los legendarios, estos son los raros, los poco comunes, y estos son los totalmente comunes. Así que bueno, depende mucho del spin que te toque al dar estos botones y al darle aquí a spin. Es decir, por ejemplo, tiro aquí, le das a spin. Seleccionas aquí y le das a spin. Bueno, pues con eso te va a tocar un poder random. Y aquí por los colores te enseña el tipo de rareza. Pero bueno, esto lo vamos a ver en un momento también. Y ahora vamos a empezar a jugar. Ya veis que a diferencia de, por ejemplo, Shinobi Life, aquí los spins te los dan solo por el hecho de entrar a jugar. Así que si cada día entras a jugar a este juego, vas a conseguir muchos spins para intentar conseguir poderes más chetos. Bueno, lo primero de todo es saber los controles básicos, así que vamos a verlos un poco. A ver, primero de todo, el tema de correr, ¿cómo se corre en este juego? Simplemente pulsas la tecla control una vez y ¡pum! Empiezas a correr muchísimo más. Esto te puede ser bastante útil, sobre todo cuando intentes enfrentarte a enemigos más poderosos que tú, y os lo digo por experiencia, y tengas que salir corriendo para no morir. Entonces, bueno, esta es una opción. Luego, ¿qué más podemos hacer? La tecla de saltar, pues lo típico, saltas, y si la pulsas dos veces, haces el doble salto, ¿ves? Así, súper rápido. ¡Wow! Vale, ¿qué más? Mira, esta es la zona segura, ¿eh? Aquí estamos en la zona central. Aquí no os podrán matar, ni héroes, ni villanos, ni NPCs. Aquí estaréis a salvo, chavales. Luego, ¿qué más? En cuanto a controles, si pulsáis la tecla Q, haréis un desplazamiento rápido. Fijaros. ¡Toma ya! ¡Toma ya! Y si lo hacéis saltando, el desplazamiento va a ser bastante más rápido. Vamos a verlo, ahí, doble salto y ¡zas! Y así os podéis mover bastante rápido por el mapa. Sobre todo eso, tener en cuenta que si dejo de pulsar, o sea, si pulso otra vez la tecla control, ¡pum!, empiezo a ir lentamente. Si la vuelvo a pulsar, pues voy rápido. Vale, pues estos son los controles básicos. Yo ahora soy un héroe, como podéis ver. Pero cuando empecéis a jugar por primera vez, veréis que os piden si quieres ser un héroe o un villano. Vale, entonces, a ver. Tienes aquí el Kirk equipado en el 1. Esto, mira, por ejemplo, aquí tenemos el Kirk, yo tengo el de ácido, y a medida que lo vas subiendo de nivel, fíjate que puedes hacer un ataque más poderoso. Yo hasta que no lo tenga en nivel 25, no podré utilizar la X para hacer el Acid Mode, o en nivel 50, el Acid Bullet. Así que, fijaros, cuando pulso la Z, ¡ahí está! ¡Toma ya! Pues haces daño en este radio. Está bastante, bueno, la verdad es que iba a decir bastante bien, pero mi Kirk es bastante, bueno, no es de los buenos, chavales. Así que a ver si tenéis suerte y os puedo tocar alguno que esté bastante mejor. Vale, hemos visto los Kirks y ahora vamos a ver cómo se pelea. Si pulsáis la 2, aquí os salen los puños. Y así es como combatís. Puñetazo, puñetazo, patada. Puñetazo, puñetazo, patada. Esto lo vais haciendo dándole clic al botón izquierdo de vuestro mouse. Vale, de momento es bastante sencillo, ¿verdad? ¿Qué más podemos ver aquí? Lo más importante también es ir mejorando y subiendo de nivel. Ahora veremos cómo se puede hacer. La mejor forma para conseguir dinero, subir de nivel e ir avanzando en el juego es hacer misiones. Esta es la zona segura, como ya os he enseñado. Y si vais aquí, podéis hacer las misiones de héroes más básicas. Habláis con este tipo y ya está. Y os diré la primera misión. Aquí simplemente nos dice, tenéis que matar a 5 Tooks, a 5 de, bueno, enemigos, NPCs que tenemos por aquí. Y nos dará 280 monedas y 330 de experiencia. Vale, pues esto es recomendable hacerlo hasta nivel, por ejemplo, que llegues a nivel 10. Que estés aquí farmeando hasta llegar al nivel 10 y así conseguirás, pues, pasar ya a misiones más complicadas. ¿Y dónde están estos NPCs? Bueno, pues en la zona del parque. Vamos a buscarlos. Fijaros, estos son los Tooks. Así que, ¿cómo derrotarlos? Bueno, pues tú, por ejemplo, pulsas la aquí, el 1, y pulsas tu Kirk, con la Z en mi caso, ahí, toma. Y le das el golpe, luego cambias a puños, mientras recarga el Kirk, y le das golpes. Vale, ya me lo he cargado. Fíjate, volvemos otra vez a nuestro Kirk pulsando el 1, y lo tenemos ya recargado para volverlo a usar. Así que buscamos a otro de estos Tooks de aquí, fijaros que son nivel 5. Así que, ir con cuidado si aún no sois nivel 5. Ok, mira, fíjate que si te acercas, va por ti. Así que nos esperamos. Aquí atacamos, cambiamos a puño y una vez más repetimos, chavales.
Repetimos golpeándole. Pam, 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 pam. Y ya está. Tenemos 2 de 5. Así que vamos siguiendo hasta que vayamos completando las misiones y subiendo de niveles. Y esto lo vamos a hacer, yo recomiendo, hasta nivel 10, cracks. Así que venga, vamos a meterle caña. Fijaros, le golpeo, se aparta. Y podéis aprovechar cuando se aparta para golpearle o lanzarle... ahí, el Kirk. ¡Toma ya! ¡Perfecto! Luego veremos también si os ha tocado un Kirk que no os gusta, cómo lo podemos cambiar para tener algo, digamos, más pro. A ver, espérate que me quedan dos. Vamos a acabar con dos más y pasamos a lo siguiente, chavales. Venga, nos queda uno. Pensad que si tenéis un Kirk que tiene bastante alcance, podéis atacar a varios a la vez o a distancia, y eso va bastante bien. Así os da tiempo de cambiar a puños, golpeamos y ya está, ya lo tenemos. Hemos completado la misión, tenemos dinero, tenemos experiencia y vamos subiendo. Entonces, ¿cómo podemos mejorar nuestro personaje? Porque es algo importante, tienes que subirte las stats. Espérate, ¿que no ves que estoy haciendo un tutorial? ¿Por qué vienes ahora? ¡Que te vayas, déjame en paz! Toma. Venga, ¿por dónde iba, chavales? Eso, a mejorar las stats. Pues para hacer eso nos vamos aquí, a menú. Perfecto, luego fijaros que aquí pone stats. Le dais ahí a stats y aquí tendréis los puntos. Entonces los tenéis que gastar aquí en fuerza, defensa, agilidad y Kirk. Para empezar, yo lo que haría en los primeros 5 niveles, o al menos los 10, es centrarnos sobre todo en fuerza, defensa y el Kirk. ¿Vale? Pero sobre todo en fuerza. Cuando ya lleguéis a nivel 10, lo siguiente ya es sobre todo centraros en el Kirk para hacer ataques bien molones. Vale, pues vamos a seguir, chavales, y vamos a ver lo siguiente. Ah, por cierto, si eres un villano, recuerda que tienes que ir ahí, a ese tipo de color rojo, con el interrogante rojo, que son las misiones principales, las fáciles, digamos, para los villanos. Yo he hecho las de héroes porque soy un héroe, así que, bueno, ya lo sabéis. Vamos a por las siguientes misiones. Estas son un poquito más complicadas, así que si ya tenéis nivel 10, tenéis que ir a hacer estas. Así que, bueno, nos vamos a hablar con este NPC. Este tipo os va a dar tres tipos de misiones. Os va a dar que podéis luchar contra gangsters, contra Brute y contra Kingpin. Primero vamos a empezar contra los gangsters. Bueno, tenéis que hacer como hemos hecho antes, en este caso derrotar 7 gangsters. ¿Y dónde están? Bueno, pues se encuentran en esta zona. Seguidme y os lo enseño. Vamos por aquí. Vale, son estos tipos. Los gangsters tienen nivel 14, así que son bastante más duros. Y si tú tienes nivel 10, como hemos hablado, pues tendrás que ir un poco con cuidado. También si juegas con amigos, te será bastante más fácil derrotarlos. Pero bueno, ahora hablaremos, por cierto, de eso, de cómo crear grupos para jugar con amigos. Vale, así, venga, vamos a luchar, vamos a meterles caña. Fijaros que estos son más duros, que incluso pueden matarme y tengo que ir con cuidado. Así que ir moviéndos, ir utilizando el Kirk y golpeando, ¿vale? Venga, 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 vale, ok. Venga, que estamos a punto de terminar la misión. Les metemos y ya está, misión completada y encima he subido de nivel. Lo que os decía antes, cuando subáis de nivel os saldrá esta exclamación aquí. Le dais a stat y priorizáis los puntos según la situación. En este punto, cuando seáis nivel 15 o así, pues yo priorizaría lo que sería el Kirk. Y vais subiendo el Kirk, chavales. Y la fuerza, una mezcla, ¿no? Vais haciendo según veáis. Ok, cuando seáis niveles 15 y hayáis llegado al nivel 15, volvéis a hablar con el tipo que tenemos aquí, el NPC de las misiones. Y ahora, en vez de los gangsters, le pedís de luchar contra los Brute. Aquí. Entonces, ahí está. Le dais a los Brute y lucháis contra ellos. Vale, perfecto. Nos dará 700 monedas y 4100 de experiencia. Esto de las monedas irá muy bien porque luego, chavales, vamos a ver cómo podemos comprar spins para tener Kirks más buenos o incluso cómo podemos comprar armas, ya sabes, que no tengas que ir solo con los puños ahí. Venga, pues los Brutes, ¿dónde están los Brutes? Están justo aquí. Si los gangsters están en esta zona, los Brutes están aquí. Fijaros, son nivel 20. Así que una vez más, chavales, mucho cuidado al luchar contra ellos. Venga, vamos a meterles caña y a ver qué podemos hacer. Lo mismo, fijaros. Puño, puño, patada para desplazarlo. Os apartáis y utilizáis el Kirk. Volvéis con los puños y vais siguiendo así. Así es una forma fácil de derrotarlos. Bueno, al menos es mi consejo. Así que seguís luchando hasta completar la misión. Ok, entonces, ahora en este punto yo recomendaría subir a nivel 25 o 30 para poder luchar contra el boss. Eso depende de vosotros, chavales, y sobre todo si estáis solos. Para luchar contra el boss, lo mismo, venimos aquí y le damos aquí a Kingpin. Entonces lucharéis contra el boss y os va a dar, fijaros, 1400 monedas y 7000 de experiencia. Así que bueno, luchar contra el boss y derrotarlo junto con amigos puede ser una buena forma de subir rápido de nivel. Así que venga, os enseño dónde está. Si antes estábamos por aquí luchando contra los Brute, el boss lo tenéis justo aquí, en esta zona. Vale, este es más complicado, así que chavales, no sé si voy a poder, yo lo voy a intentar. Venga, vamos a poner, mira, ya viene, cuidado, cuidado. ¡Wow! Yo creo que tenéis que ser más de nivel 30 para poder derrotarlo, así que farmear un poco antes de luchar contra él. Porque si no, o que, bueno, es lo que os he dicho, luchad junto con un amigo.
¡Sí! ¡Lo hemos derrotado, chavales! Y he pasado a nivel 27, así que genial. Pues ahora que hemos visto las misiones principales en el juego, vamos a ver cómo podemos cambiar de Kirk, a ver si nos toca algo más proaso. Y dices, ¿dónde tengo que ir? Bueno, pues ahora os lo enseño. Fijaros que aquí en el mapa nos muestra esto, este símbolo como si fuera de un hospital. Bueno, pues tenemos que ir a esa zona, porque ahí podemos cambiar de Kirk. Venga, vamos para allá. Vale, aquí tenemos el hospital. Vamos a entrar justo por aquí y os enseño cómo podéis cambiar de Kirk. Aquí tenemos la tienda de Kirks. Para cambiarlo, pulsáis la E. Y a ver, nos dice, ¿quieres un Kirk nuevo? Pues sí, me gustaría un Kirk nuevo porque el mío es bastante churro. Así dicho rápido. Ok, fijaros que no tengo spins, pero los spins se pueden comprar con monedas. Con monedas normales del juego. Ah, por cierto, sobre todo no confundáis el dinero del juego, es decir, lo que son las monedas, con el oro, ¿vale? Son cosas distintas. Y le damos a Buy Spins. Los spins tienen, o lo bien los puedes comprar con monedas, o los puedes comprar con oro. Nosotros, yo ahora mismo solo tengo monedas, así que tengo que seleccionar las opciones verdes. Vamos a ver, yo aquí podría comprarme un spin poco común, porque tengo unas 10.000 y pico, así que voy a gastarme 10.000 para ver si me toca algo más pro. A ver, le doy aquí. Perfecto, fijaros, me ha aparecido un spin poco común aquí. Así que vamos a darle, chavales, vamos a darle a ver si me toca algo mejor que el ácido. Me encantaría que me tocase algo legendario. A ver, desearme suerte. ¡Vamos! Venga, 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 porfa, please, dame algo bien proaso. A ver. Electrification. Bueno, es poco común. Es mejor que lo que tenía antes. Así que estoy contento. Vale, pues vamos a probarlo a ver qué tal se ve esto. A ver, me lo equipo por aquí. Ah, mira, fíjate, antes solo tenía 3 ataques y ahora tengo 4. Y, oh, mira, puedo hacer 2. Perfecto. Vale, lo que pasa es que los tengo a nivel 1. Tienes que ir jugando, tienes que utilizar el Kirk para de esta forma ganar maestría. ¿Y cómo se gana la maestría? Jugando. Por ejemplo, aquí con los puños, fijaros que tengo la maestría máxima de puños. Aún no lo he hecho, pero creo que si pillas una espada, entonces tendrás que hacer maestría de espada. Y esto se consigue básicamente jugando. Bueno, vamos a probar los ataques que tengo con el nuevo Kirk. Me lo equipo aquí con el 1 y a ver, con la Z vamos a probar. Y haces... Ah, mira, con esto supongo que golpeas más fuerte o golpeas así como eléctrico. Vale, ¿veis que estoy totalmente electrificado? Vale, mola. Vale, chavales, pues y dura bastante. Vamos a ver qué tal si probamos el Kirk, el segundo ataque, que es este. Descarga eléctrica. A ver, con la X. ¡Toma ya! Mola, porque se ve un ataque continuado y se ve bastante chulo. Ya ves, la verdad es que me mola este ataque, me mola esta forma de jugar, me mola este juego, tío. Y nada, ya os he dicho que esta es una primera guía. Ah, bueno, no quiero dejarme una cosa más, una última cosa, que si queréis jugar con amigos, aquí en Alias, le dais aquí y tenéis que introducir del server que estén jugando con vosotros a quien queréis invitar. Os acepta la invitación y podréis jugar en equipo. Bueno, pues ya lo veis, esta es una primera guía, es un primer paso o vistazo en este juego. Y me gustaría que me dejarais en los comentarios vuestra opinión, sobre todo si queréis que siga trayendo este juego al canal. Más guías poderosas y atronadoras y que juguemos juntos. Y nada más, hasta aquí hemos llegado. Si os ha gustado el vídeo, darme un like atronador de esos tan potentes que me gustan. Y no olvidéis suscribiros para no perderos ninguna de mis novedades. ¡Nos vemos!